Señores, los escuchamos. ¿Qué les parece si abrimos los comentarios con el señor Kalimba? Estoy fascinado. Creo que esa es la manera de empezar un programa. Faltan ver más grupos, falta ver mucho. Pero yo que estoy probablemente igual de nervioso que ustedes, es mi primer semifinal. No sabía qué esperar, no sabía qué iba a pasar. Les deseaba lo mejor porque me gustaron mucho. Y verlos ahorita me confirma que son una gran banda, son grandes norteños. Quiero escuchar a Héctor, que es del norte, pero a mí me llevaron al viejo oeste, a mí me llevaron a todos estos lugares que yo imagino en mi cabeza de cómo se debe hacer esta música. Muchas felicidades. Sí, bueno, como Kalimba ya lo mencionó, escuchemos ahora al norteño de Héctor Martínez. Me gustó mucho el trabajo, creo que han ido al límite de sus posibilidades. Ya veo yo ya un popurrí como este, con gran selección de temas, la versatilidad de ustedes, la manera en cómo bailan, ¿sabes? Su desplazamiento escénico. Creo que ese es el límite de sus posibilidades. Y si no, me hubiera gustado ver el límite de sus posibilidades. A mí me gusta lo que hacen, sobre todo porque se tiran a matar. Toda la carne está en el asador, como decimos en el norte. Y una cosa más que yo tengo que aplaudirles. Ahí ustedes están en el lado bueno de la música norteña. ¿Me explico? No, ustedes no se van a lo fácil de cantar narcocorridos y esas cosas para llamar la atención y ganarse la vida. Ustedes se van por el lado amable, por el lado de rescate, por el lado de levantar la virtud de esta música que tanto ha dado al entorno musical de México. Gracias por esta noche. Qué elegancia, la de ustedes. Muy bien logrado, siempre sonriendo, musicalmente muy preciso. De verdad, felicidades, como fue una gran noche para ustedes. Hay que ver qué tal nos va. Sí. La noche es joven. Señor, ¿algo que quiera agregar a lo que escuchó? Pues muchas gracias de verdad por sus comentarios, nos sirve para mejorar y también por darnos la oportunidad de presentarnos nuevamente a mostrar la música regional del norte. Muchas gracias y saludos a Río Bravo, hombre.